querido Bicicaker, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a este su canal Belkis T. A todos mis suscriptores, muchas gracias por estar aquí. Y para ti que no me conoces, mi nombre es Belkis Jiménez, soy chef repostera especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar. Estas son clases tutoriales a través de YouTube. Lo único que tienes que hacer para participar en estas clases es suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que siempre que nosotros demos una clase, tú estés al tanto de ella y no te pierdas ninguna. En el día de hoy, me gustaría que te sientas cómodo, que busques lápiz y papel, porque hoy le voy a enseñar cómo ustedes hacer unos mini cakes de Red Velvet con mousse de fresa. Una mousse deliciosa que a ustedes sé que le va a encantar. Ideal para cualquier fiesta, un postre para compartir en familia, como también lo puedes hacer para vender. La masa del cake que vamos a estar haciendo hoy es del famoso Red Velvet que ya tenemos en nuestro canal. En el canal tenemos dos clases diferentes de Red Velvet, el cual te vamos a dejar el link debajo de esta cajita de información para que tú pases a verlo y puedas hacerlo. Así que siéntete cómodo y comenzamos con la receta. Vamos a comenzar primero con elaborar lo que es el ganache. Vamos a poner la crema de batir en un tazón resistente al microondas. Lo vamos a llevar al microondas por 2 minutos. Ya una vez pasados los 2 minutos en el microondas, echamos lo que es el chocolate para derretir. Esto lo llevamos de nuevo al microondas por 10 segundos. Si no tiene microondas, puedes hacerlo a baño de María. Fíjense mi bicicleta, es así como debe de quedar. Ya una vez derretido, lo movemos con una cuchara o con un molinillo para que el chocolate se derrita y se termine con el calor de derretir. Esto lo vamos a reservar y dejar enfriar a temperatura ambiente y continuamos con la preparación. Bueno, mi bicicleta, el siguiente paso es, para comenzar a hacer el mousse, es que vamos a poner toda la fresa que ya tenemos picadita en una trituradora o una licuadora. Yo en este caso estoy utilizando esta. La vamos a triturar hasta que quede bien triturada. Fíjense mi bicicleta, ya una vez triturada nuestra fresa, la desmontamos y la vamos a colar en un recipiente con una tela de malla. Si no tienen una tela de malla, pueden utilizar del papel que utilizamos para el filtro de la cafetera. Los humedecemos un poco y lo ponemos dentro de un colador. Esto lo hacemos para que podamos colar bien nuestra fresa y no quede ninguna de las pedacitos, ni mucho menos quede ningún tipo de semillita. Bueno, mi bicicleta, fíjense, es así como debe de quedar. Fíjense dónde quedan atrapadas todas las semillitas de la fresa. Si no tienen el papel junto con el colador, pueden utilizar un colador más pequeño. Aquí vamos a espolvorear todo lo que es la gelatina sin sabor o lo que le llaman grenetina. Lo vamos a espolvorear toda encima de la fresa y dejamos reservar por unos 5 segundos. Bueno, mi bicicleta, ya una vez pasado los 5 minutos, lo llevamos al microondas por un intervalo de 10 segundos. Fíjense, mi bicicleta, una vez ya pasado los 10 segundos, lo sacamos del microondas, lo batimos y volvemos y llevamos al microondas por 10 segundos más. Fíjense, mi bicicleta, ya una vez han pasado los otros 10 segundos y es así como debe de quedar con esta consistencia. Está un poco tibio y a la misma vez suave. Lo vamos a dejar reposar para continuar con la preparación. Bueno, mi bicicleta,
ahora continuamos. Vamos a poner lo que es la crema de batir y el azúcar en polvo. Esto lo vamos a batir a una velocidad de término medio-bajo hasta que forme pico. Fíjense mi bisiquete. Miren, es así como debe de ir quedando la mezcla. Ahora vamos a echar lo que es la fresa. Miren mi gente, ya se ha mezclado lo que es la fresa conjunto con la crema de batir. Miren cómo queda esa crema. Entonces, ahora le vamos a poner un poco de color para intensificar ese color y terminar de mezclar. Le voy a agregar unas cuantas gotitas de color. Ahí está. Y vamos a mezclar lentamente. Esto, recuerden que tenemos que mantenerlo en la nevera. Es un postre frío porque el mousse sirve a temperatura fría. Vamos a llevarlo en la nevera a que tome consistencia y continuamos. Fíjense mi bisiqueque. Aquí yo tengo el red velvet que ya tenemos hecho en el canal, el cual se lo dejaré en la caja de información para que pasen a verlo. Ustedes lo hacen, pueden elegir cualquiera de las dos recetas que tenemos en el canal. Una vez que ya lo preparen, lo vierten. En este caso yo utilicé un molde 15x11x2, pero ustedes pueden utilizar un molde que sea más o menos de esa medida, pero que sea rectangular y amplio, para que solamente se hornee una sola capa de media pulgada. Entonces, una vez ya horneado, tomamos un cortador redondo. Este es un cortador de aproximadamente 3 pulgadas, pero usted puede tomar dependiendo la medida que usted desee. Lo puede hacer también cuadrado. Y vamos cortando circulito para formar este fabuloso mini cake de red velvet. Queda de esta manera. Cortamos hasta completar todo en total. Fíjense mi bisiqueque, es así como debe de quedar. Ya yo aquí tengo todas mis piezas sacadas, las piezas que necesito. Recuerden que todo depende del tamaño de su cortador. Pueden utilizar, como le dije anteriormente, un cortador cuadrado y sacar más cantidades. Entonces, continuamos. Bueno, mi bisiqueque, aquí voy a ir montando lo que es mi bizcocho. Ya lo tengo aquí cortado. Y voy a ir montándolo para que ustedes vean cómo pueden montarlo. Recuerden el ganache que ya teníamos preparado y lo teníamos reservado, pues aquí lo tenemos. Y vamos como a bañar esta torre un poquito. Le ponemos un poco por aquí. Luego tomamos una rodadita de fresa y la ponemos encima de nuestro bizcocho, encima del ganache, de esta manera. Ya puesta la rodaja de fresa, aquí yo tengo el mousse a temperatura fría dentro de una manga pastelera y la boquilla 1M. Entonces vamos a proceder a llenar mi bizcocho con esta crema. Ahí está. Luego ponemos otra capa de lo que es mi bizcocho, así, de esta manera. Ponemos otra capita del mousse por encima. Lo bañamos con un poquito de lo que es el ganache, de esta manera. Y dejamos caer así. Entonces, aquí ya yo tengo una fresa cortada a la mitad y voy a usarla a modo de decoración. Voy a poner una por aquí y la otra la pondré por aquí. Miren qué belleza.
delicia. Miren qué hermosura este postre. Súper, súper delicioso. Recuerden que deben de servirlo frío. Que en la caja de información le vamos a dejar todo lo que es nuestro P.O. Box. Le vamos a dejar nuestros enlaces, que estamos en Instagram en @belkiscake1. También le dejaremos los ingredientes y el enlace directo para este fabuloso bizcocho de Red Velvet. Vamos a pasarlo por el control de calidad. Este es un postre súper delicioso. Como le dije anteriormente, usted lo puede hacer para cualquier ocasión, ya sea para vender, para un cumpleaños, una mesa de postre, lo que desee. Yo sé que ustedes no van a dejar de preparar esta delicia. Si lo preparan, envíenme su foto con el hashtag BelkisCake. Ahí me pueden enviar toda la foto de sus grandes creaciones. Esto está súper delicioso. Se los recomiendo. Así que yo me despido. Llegué hasta aquí. Belkis Jiménez, chef repostera de profesión, propietaria de BCK, y ahora dándole clases, tutoriales a cada uno de ustedes a través de esta plataforma que es YouTube. Envíame tus comentarios aquí debajo de este video. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para que siempre recibas notificaciones. Dios me lo bendiga. Bye, bye.